los mitos del milenio. Centro, las pacientes más complicadas con patologías de base y con algunas otras complicaciones obstétricas más severas son las pacientes que tenemos en nuestro hospital. En el 2013 se atendió un aproximado de 2.697 nacimientos. Aquí vemos cómo existe una alta morbilidad en nuestro medio. Las patologías más frecuentes que causan morbilidad en nuestras pacientes son la preeclampsia, eclampsia y síndrome de parte de ese espectro, con un porcentaje más alto del 8.53%, 486 casos. La hemorragia obstétrica, que en la mayoría de los casos, bueno, en todos los casos se hace un manejo intensivo en el sentido del de uso de hidrotónicos, pero algunas de estas pacientes han requerido el uso de histerectomía obstétrica, el uso de balón de Backlin en 7 de 8 procedimientos, uno de ellos sin mejoría, por lo cual requirió la realización de histerectomía obstétrica. La sepsis puerperal es una de las condiciones que sigue los pasos a las dos principales causas de mortalidad en México y en nuestras pacientes. Y bueno, es una situación que también no perdemos de vista. Tenemos un 1.12% de estos pacientes. No solo la cuestión de morbilidad es lo que se sigue. Tenemos que tener estrategias que impacten directamente en la mortalidad y en la morbilidad extrema. Es por eso que bueno, tenemos el uso de la unidad de cuidados intensivos. Se ha sumado a todas estas estrategias y nos apoyan fuertemente con un promedio de 1.5% de ingresos a la unidad de cuidados intensivos. Tuvimos en el año 2013 6 muertes maternas, una tasa de muerte materna de 10.53 por 10.000 nacimientos. De estas 6 muertes maternas, la mitad fueron obstétricas directas por enfermedad hipertensiva del embarazo, preeclampsia, complicaciones de la misma, 3 por causas indirectas y una por causa no obstétrica. Las estrategias que se siguen continuamente en el Hospital Central es la disposición permanente de los insumos para la atención de la preeclampsia y la hemorragia. Tenemos actualmente una disposición permanente de balón de Backlin en caja rosa. Tenemos la existencia continua de instrumental preparado para la realización de ligaduras hipogástricas. Tenemos la disponibilidad de todo el personal médico, paramédico y laboratorio, banco de sangre y imaginología, que están trabajando de forma multidisciplinaria y continua para la atención de estas pacientes. Tenemos también la disponibilidad continua de camas en la unidad de cuidados intensivos, aunque dada la naturaleza del hospital en algunas situaciones, este planteamiento, gracias a nuestros directivos, pues se intenta cada vez tener más apoyo, si lo tenemos. Y tenemos muchas nuevas estrategias. Las nuevas estrategias que se realizaron en el 2013 fue una actualización de los criterios específicos para la unidad de cuidados intensivos. De esta manera, las pacientes que tenían morbilidades o riesgo de mortalidad eran las pacientes que tenían un pase directo e inmediato a la unidad de cuidados intensivos. También se proyectó la incorporación de un servidor a esta área, sobre todo en la función de que realicé una especialidad enfocada a este tipo de pacientes para tratar de apoyar a nuestros pacientes. En este punto se proyectó esta incorporación aunada al conjunto de medicina interna y terapia intensiva para trabajar de forma conjunta para promover la capacitación de procesos y protocolizar muchas de estas respuestas. Se establece también el proyecto de implementar un equipo de respuesta inmediata en este tipo de casos, para disparar los procesos, para hacer una atención más eficiente en todas nuestras pacientes. Y bueno, se tiene la proyección de la disponibilidad de ventiladores y monitores acondicionados al área de privados del hospital, con el fin de brindar atención a las pacientes
graves que quizá tengan de terapia intensiva o que no requieran los cuidados intensivos, pero que sean pacientes potencialmente complicadas. Durante este primer cuatrimestre me incorporo al servicio. Ante esto ya se está realizando actuaciones en casos de complicaciones severas, incluso algunas de las actuaciones se realizan inmediatamente en el quirófano para tratar de prevenir choque, prevenir inestabilidad hemodinámica, y la paciente afortunadamente ha tenido resultados favorables, la mayoría, prácticamente todas de ellas, afortunadamente, porque seguimos contando también con el apoyo de los otros servicios. Y bueno, se integra ahora sí el equipo de respuesta inmediata. Lo dividimos en una estratificación en equipos de respuesta inicial y equipos de respuesta crítica. En un momento ya crítico, lo vamos a mostrar a grandes rasgos en la siguiente diapositiva. Y en base a todo esto se programan ya las capacitaciones correspondientes a todo el personal involucrado, médico y paramédico, en temas de choque por hemorragia obstétrica, preeclampsia y próximamente también por sepsis, las principales causas de nuestra temorbilidad. Estos son ya algoritmos y ya tenemos los documentos donde se establecen estos equipos de respuesta. Los equipos de respuesta alfa o iniciales se van a realizar en todas las pacientes y se va a realizar por el personal que se encuentra ahí. Hay estrategias para que la paciente que está en un estado potencialmente grave no llegue a un estado crítico. Estos equipos van a actuar de manera inicial, posteriormente se cuenta con un equipo de respuesta para ya en situaciones críticas, donde se suma este primer equipo a un segundo equipo que va a funcionar de manera multidisciplinaria para apoyar en el manejo de estas pacientes. Pues agradecemos a todo el tema de Observatorio Ciudadano de Mortalidad, a los honorables miembros del presidio y pues al Hospital Central, pues se suma a esta labor de forma activa y continua, generando nuevas estrategias. Muchas gracias. Duro Castillo Reiter, y dado que acaba de llegar nuestro secretario de Salud, le damos la más cordial bienvenida al doctor Francisco Javier Posadas, director general de los servicios de salud, para el cual le pedimos la palabra para que nos haga una pequeña presentación. Gracias. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Antes que nada, saludo con mucho gusto a todas las autoridades que nos acompañan. Doctora Ramos, como siempre, mis respetos para usted y reconocimiento porque siempre están las actividades que nos generan compromisos estatales. Por supuesto, creo que hay muchas personas conocidas involucradas en este tema de la salud materna, a la Facultad de Medicina, a la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, me da gusto que estés aquí, Pablo Miguel, doctor Cermeño, doctor Amir Sandrade, doctor Castillero, Andrea, por supuesto, y las autoridades, por supuesto, de la Facultad de Enfermería, que nos hacen favor estar aquí con ustedes, y a todos ustedes queremos agradecerles el que trabajen con nosotros en esta actividad. Estos días internacionales, mundiales, nacionales, de algunos temas específicos, a nosotros en lo personal, como gente involucrada en las responsabilidades, nos preocupa más porque dicen que cuando hay un día mundial, un día internacional de algo, es que las cosas andan mal. Y creo que cuando uno revisa las estadísticas y los números, así parecería. El día de hoy yo traigo algunas informaciones que creo que dan un esquema muy claro de lo que está pasando en San Luis Potosí y en el país en el tema de mortalidad materna. Y bueno, tan es así que
ya quedó una impronta en el escenario nacional y mundial de hablar de la mortalidad materna, cuando en realidad deberíamos hablar de la salud materna. Pero es porque en realidad nos hemos dedicado a estudiar y a sistematizar la información acerca de este tema, en lugar de realmente ir al fondo de la situación y resolverlo de raíz. Si me pasan la siguiente, por favor. Estos enunciados que traigo aquí, este enunciado es un enunciado muy claro, que dice que la mortalidad materna es el indicador más sensible que por sí solo muestra la desigualdad social ante la muerte, y particularmente está enfocado con una característica de género, y eso es preocupante. La siguiente, por favor. El escenario nacional es un mosaico, son muchos méxicos, y estos méxicos generan una dificultad importante para resolver problemas de estas características. Podríamos dividir el país en tres zonas: la zona con una gran dificultad social, política y antropológica, en la parte sobre todo del sureste, donde están Guerrero, Chiapas, Oaxaca y algunos otros estados como Puebla, y que están en rojo o en negro, que son los que tienen las más altas razones de muerte materna. Luego dividiríamos el país en algunas zonas que se llaman amarillas, particularmente son todos aquellos estados que tienen contrastes entre lo que es su población urbana y la población rural, y entre ellos está San Luis Potosí, que está marcado ahí con una flecha roja, ustedes lo pueden observar. Y hay una parte verde, que son los estados que una de las características que tienen es que su población casi toda es urbana, o la mayor parte es urbana, tienen mucho menor densidad de población rural, y obviamente la dispersión de población también es diferente. Y en ese mosaico, bueno, la razón de muerte materna sigue siendo una de las razones de muerte materna más importantes en los países de América Latina. La media nacional anda alrededor de 42 muertes por 100.000 nacidos vivos, aunque San Luis Potosí está por abajo de la media nacional en cuanto a esa estadística, pues nada da la dueño del lugar, y esto ha sido un ir y venir. Hay años en los cuales baja, hay años en los cuales sube, y eso habla de que no hemos sido capaces de implementar políticas públicas sólidas que permitan dar una reducción consistente de la muerte materna. Entonces, en este mosaico, México ha establecido algunos compromisos ya específicos en el Plan Nacional de Desarrollo, y recientemente se publicó en enero el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene como uno de sus indicadores más importantes la razón de muerte materna. Los compromisos del milenio nos han colocado a 2018 y ha reducido o ha incrementado la razón de muerte materna de 30 a 30 defunciones, cuando inicialmente estaba en 22. Entonces, se prolongó a 2030, a 30 defunciones a 2018, y se cambió el indicador que estaba en 22 para 2015. Entendemos que por la tendencia que ha tenido el país, pues esto es algo razonable, pero nosotros en San Luis Potosí, lo vamos a comentar más adelante, nos parece que renunciar a un compromiso que ni siquiera se ha cumplido, pienso que tenemos que hacer una reflexión mucho más intensa al respecto, y particularmente en un tema tan sensible como esto. La siguiente, por favor. San Luis Potosí también es un mosaico, igual que todo el país, y tenemos áreas rurales todavía con gran rezago social históricamente, no de hoy, sino de décadas o incluso de varios siglos, en los cuales bueno, tenemos una capital en donde las condiciones y la zona metropolitana, las condiciones de vida son mucho más prósperas que la parte de la Huasteca, como ustedes pueden ver en la posición 5 y 6, está ubicada en país, estamos chale, como está en rojo la razón de muerte materna, y el resto de las jurisdicciones en el altiplano, en la zona centro y la zona media, tienen razones de muerte materna muy cercanas a los que tienen los estados que ya comentamos, con mucho menor rezago social. Es decir, igual que el escenario nacional, San Luis Potosí se comporta como un mosaico de situaciones geográficas, antropológicas y, por supuesto, en cuanto a servicios de salud. La siguiente. Bueno, los impactos que se han tenido, esta gráfica no es lo importante, son los dos cuadros de arriba. En 2012 se tuvieron un total de 22 defunciones maternas por diferentes causas que están ahí desglosadas por grupos de edad, y en 2013 tuvimos 17 defunciones. Es decir, hay un importante descenso de un año a otro, y este año en 2014 esperamos reducirla todavía más. Ahorita vamos a ver la estadística, pero pues esto tiene que ver también con determinantes sociales. Ya las defunciones que estamos ahorita encontrando en San Luis Potosí tienen que ver más bien con determinantes sociales, más que con el acceso a los servicios, aunque también tiene que ver, se ha reducido importantemente. La siguiente. Si nosotros nos vamos a lo que es en los grupos de edad, ¿qué importancia tiene actualmente los grupos de edad? Bueno, la mujer se está embarazando más tardíamente. La mujer tiene comorbilidad y tiene patologías y enfermedades
clínicas que cada vez son mayores. En este país, casi 7 de cada 10 mujeres, después de los 20 años, tienen problemas de obesidad y sobrepeso. Un alto porcentaje, 9%, tiene diabetes mellitus. Y un alto porcentaje también, alrededor de una tercera parte de esas mujeres, pueden ser hipertensas. Entonces, cuando tenemos todo el escenario, una paciente mayor de 35 años, que tiene una morbilidad importante a través de la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, o la hipertensión arterial, incrementa exponencialmente el riesgo de que se embaracen y de que tengan complicaciones. Y ustedes pueden ver la línea en azul, marca la razón de muerte materna. Entre mayor edad hay menos defunciones, pero la razón será mucho más alta. Es decir, el riesgo de que una mujer mayor a 35 años con patologías de fondo fallezca puede incrementarse hasta 3 o 4 veces con respecto a una mujer de menor edad que no tiene alguna patología de fondo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decirnos esta gráfica claramente? Lo vamos a ver más adelante. Es impulsar una política pública que evite que la mujer tenga una demanda insatisfecha de método de planificación familiar cuando tienen estas características. Mayores de 35 años y con alguna comorbilidad. Y por otra parte, bueno, la concentración importantemente entre 20 y 24 años de mortalidad es porque en ese grupo de edades es donde se concentra la mayor número de embarazos, el 80% de los casi 50.000 nacimientos que tenemos en San Luis Potosí. La siguiente. Bueno, las causas son muy conocidas, siguen siendo las principales: la preeclampsia, la hemorragia, el aborto, el embarazo ectópico y algunas otras complicaciones del embarazo, y particularmente durante el trance del parto y el puerperio inmediato. No entraré mucho en detalle en esto porque creo que son estadísticas bastante conocidas por toda la gente que maneja estos indicadores, y simplemente decirles que, bueno, históricamente siguen siendo las tres principales causas, sobre todo la hemorragia, la preeclampsia y las complicaciones de la primera mitad del embarazo. La siguiente, por favor. Entonces, el objetivo 5 de desarrollo del milenio dice claramente que uno de sus componentes, que son dos, uno de ellos es el acceso universal a la salud reproductiva de todas las mujeres en el país, y el otro dice que se requiere reducir desde 1990 y 2015 la mortalidad materna del 75%. San Luis Potosí, en este año 1990, tenía una mortalidad de 93.2 defunciones por 100.000 nacidos vivos. Es decir, nosotros tenemos que entregar en 2015, al cierre de 2015, una razón de muerte materna de 22.7 de defunciones por 100.000 nacidos vivos. Esto nosotros lo consideramos por lo menos factible. Mientras no se cumpla ese periodo, debe ser factible. No sabemos si es posible, pero factible sí lo es. Y para eso tenemos que trabajar, y hemos trabajado durante muchos años para lograrlo. Pero definitivamente la mortalidad materna no solo tiene que ver con el aspecto médico, sino también con algunas cuestiones sociales, con algunos aspectos antropológicos. Y eso es lo que nos compromete a todos como sociedad, y por eso estos eventos pues deben ser interdisciplinarios y donde haya suma de esfuerzos. La siguiente. Esta es la gráfica que hemos tenido en San Luis Potosí desde 1990, hay un sesgo ahí porque es de 1990 a 2002, no caben todos los años, pero de 2002 hacia acá tenemos muy consistentes las estadísticas. Son estadísticas nacionales, firmes, serias y con una gran calidad en cuanto a la consistencia. Y vean ustedes cómo San Luis Potosí, que es la gráfica, la línea roja, ha sido un vaivén entre la disminución y el incremento. Esto simplemente dice que hay una tendencia hacia la reducción de la muerte materna, pero que no es consistente. E insisto, no es consistente por diferentes factores, y uno de ellos es precisamente porque las políticas públicas no han sido con la consistencia e intensidad que todos quisiéramos. Y en ese sentido, si ustedes ven por ahí en 2007 y en 2010, hay dos picos importantes. Estudiamos estos dos años de manera particular, que encontramos que en esos años de repente hubo un gran número de defunciones de pacientes que tenían alguna patología de fondo: cánceres, tumores, leucemias, accidentes, homicidios. Entonces son esos picos de pronto que se presentan y que contaminan el entorno médico y biológico de la reproducción humana y que involucran a las mujeres. No todas esas muertes fueron por complicaciones obstétricas propiamente dichas, pero no dejan de ser muertes maternas y dejan de tener un impacto social, que son los huérfanos, y que al final de cuentas es la repercusión social que tiene la muerte materna y que nos deteriora como sociedad. Entonces, aún así, nosotros hemos establecido una tendencia negativa, de tal manera que si en 2013, que es el dato más bajo de parte materna que hemos tenido en la historia de San Luis Potosí, junto con el 2008, quiere decir que no podemos tener en los años subsecuentes un número mayor. Y eso tiene que ver necesariamente con toda la integración de una política pública enfocada al género femenino. Durante su trance, en
embarazo, parto y puerperio. En 2014 hemos establecido una meta no más de 15 y en 2015 una meta de no más de 12 para alcanzar el objetivo del milenio. ¿Lograremos esto o no lo lograremos? Ese es el planteamiento que estamos haciendo. Y el planteamiento no es si lo vamos a lograr o no lo vamos a lograr, es qué tenemos que hacer para lograrlo. A final de cuentas, lo que nos lo va a decir es el tiempo. Y tendremos que estar rindiendo cuentas al final de este periodo para ver si lo logramos. ¿Y qué se ha hecho para ello? Ese es el meollo del asunto. Y es lo que tenemos, lo ponemos a su consideración el día de hoy. Entonces, concretando, San Luis Potosí ha tenido una tendencia hacia la baja, ha reducido en 2.2% la mortalidad materna en los últimos 23 años, insuficiente porque debería ser un 3%, pero estamos cerca de la meta que tenemos que lograr y estamos trabajando para ello. La siguiente. La muerte materna en adolescentes que ha sido, siempre ha sido manejado con un estigma sobre que es una importante componente de muerte materna. La realidad es que sí existe la muerte materna en adolescentes, porque un 25% de los nacimientos en el país y en el mundo son de adolescentes. Pero si ustedes se fijan, es muy variable y realmente es marginal el dato. Pero no es la importancia de lo marginal, sino en los años de vida útil que se pierden en una mujer adolescente que fallece cuando tiene una muerte materna. Ese es el punto. No es si son muchas o son pocas. Es todos los años de vida útil que se pierden cuando una mujer adolescente fallece por un proceso estético que debería ser fisiológico. Y eso es lo que nos tiene que mover a la reflexión. La siguiente. Si nosotros vemos en las instituciones, es claramente y obvio que la Secretaría de Salud tiene el mayor número de muertes maternas por una sencilla razón. La Secretaría de Salud atiende a toda la población vulnerable que tiene condiciones de vida, condiciones sociales, condiciones económicas de empleo mucho más deterioradas. Y si no es hasta la reciente introducción del Seguro Popular, en la cual la atención obstétrica es gratuita, bueno, todavía hace algún tiempo la mujer no tenía acceso a servicios porque se empobrecía todavía más. O sea, a eso le agregamos todo, que se violente sus derechos, lo tardío que es atendida en sus comunidades, la falta de acceso a servicios médicos, sobre todo en áreas dispersas. Bueno, se conjunta toda una serie de factores para que las mujeres que tienen las menores condiciones de vida óptimas tengan esta situación. Y muchas de estas mujeres mueren en silencio. Y mueren en silencio porque, bueno, nos genera mucho más situación dramática que una mujer tenga que parir en un baño, que una mujer muera por una situación de mala atención obstétrica. Y eso es lo que como sociedad tenemos que modificar, y que sí le demos el valor a cada cosa, porque sí parece que la escala de valores se distorsiona. Muchas de estas mujeres mueren en silencio, sin embargo, algunas de las mujeres que no fallecen, parecería ser que nos genera mucho más escándalo el hecho de que tenga una situación obstétrica en un hospital, que el que fallezca, porque no la atendimos adecuadamente, no tuvo acceso a los servicios. La siguiente. Entonces, vamos a ver qué estamos haciendo, porque bueno, los funcionarios públicos no tenemos que venir a dar explicaciones, porque tenemos que venir a hacer las cosas mejor y no tener que dar tantas explicaciones. Y por eso las estrategias estatales que estamos estableciendo son muy claras y muy concretas, y las ponemos a su consideración. La siguiente. Y es, se han creado estrategias muy claras, que esto incluso solamente existe en San Luis Potosí, ligadas a Mata, que está establecida aquí en la zona metropolitana, y es que hay un grupo de gente con un vehículo, un ultrasonido, y que contraten una trabajadora social y una enfermera que visiten y busquen a las mujeres en sus domicilios, a través de visitas domiciliarias, que esto se había abandonado durante muchísimos años, a través de un proceso de asistencia, educación, evaluación y promoción de la salud perinatal, se está captando a las mujeres, se le da un manejo integral al entorno familiar, o sea, no solo se ve la parte médica, sino también la parte social, si la mujer tiene acceso a servicios, si es derechohabiente, si tiene dinero para trasladarse, si tiene situaciones de alimentación y de entorno social, familiar, favorable para poder tener su descendencia. Y esto permite abatir factores no médicos de muerte materna, sobre todo que la mujer tenga acceso a los servicios. Y la resolución y culminación satisfactoria del embarazo ha sido la piedra angular de esta estrategia. Y obviamente no solo se vigila durante el embarazo y el parto, sino también durante el puerperio. Algunas de las muertes maternas que hemos tenido es porque se abandonan en el puerperio y la mujer fallece por complicaciones hemorrágicas o por complicaciones infecciosas. La siguiente. Entonces, esto se inició en 2009, si ustedes se fijan, no es nuevo. Sin embargo, ya hay impactos, después de casi 5 años de trabajo hay impactos. Este ginecobstetra, la enfermera, la trabajadora social, que acude en un vehículo con un ultrasonido portátil, con insumos y con un equipo para estar revisando a estas pacientes, permite que se haga una búsqueda activa de embarazadas, sobre todo las que tienen riesgo, en lugares remotos, dispersos,
con baja nivel socioeconómico. Se hace una vigilancia del apego al tratamiento médico, está tomando su hierro, su ácido fólico, se aplicó la vacuna de tétanos. Si no, ahí se le aplica, ahí se le administra, ahí se le proporciona. Es decir, tomamos un papel proactivo, se le da una consulta de enfermería prenatal en la cual se le asesora, se le orienta sobre cosas tan simples como la lactancia materna, la planificación familiar, su alimentación, la educación para la salud básica, y se le da consejerías por planificación familiar. Es decir, tenemos que tomar ese papel activo, lo estamos haciendo, y esto ha generado ya impactos muy concretos. Y obviamente si se detecta una paciente que requiere trasladarse, pues se hace en ese momento en el mismo vehículo, la que sigue. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues se han hecho casi 1.286 seguimientos de estas mujeres, 1.178 de ellas puérperas, y embarazos en seguimiento todavía hay 108, es decir, todos algunos de ellos están en proceso, y se ha detectado, ¿ves ustedes?, que en innecesarias de estas mujeres es del 42%. ¿Qué quiere decir? Que estas mujeres tienen complicaciones graves. Casi una de cada dos termina en embarazo cesárea por alguna complicación obstétrica grave. ¿Y qué ha generado esto prácticamente? Que en estas mujeres no ha habido muertes maternas. La siguiente. Aquí lo vemos. Puérperas, 1.178. Apeo, que significa anticoncepción por evento obstétrico, 1.131. Y un porcentaje de cobertura de planificación familiar de casi el 96%. Entonces, es importante comentar que también se le da a la familia la consejería de planificación familiar. Y la planificación familiar se les orienta en el sentido de que no es para que la mujer no tenga hijos. No es nuestra potestad definir si la mujer debe o no debe tener hijos. Nuestra orientación está enfocada a que una mujer después de un evento obstétrico tiene que esperar por lo menos 2 años para que recupere su estado de salud previo para que pueda tener otro hijo desde el punto de vista médico, desde el punto de vista biológico. No es para llenar una estadística y tampoco es para llenar una cobertura o un porcentaje o para que nosotros buscamos aquí grandes estadísticas a nivel estatal o a nivel nacional. La siguiente. Bueno, estos son los impactos, el impacto claro, objetivo, frío, crudo, el número que no ha generado huérfanos. Cada muerte materna, dependiendo de la edad, genera un número de huérfanos, y en una mujer de más de 35 años el porcentaje o el número de huérfanos puede ser hasta de 3.5 huérfanos por cada mujer, y en una mujer joven puede ser de 1.8 aproximadamente. Eso además genera, bueno, que no haya también personas, la viudez, que es otro impacto social importante, y el abandono, y el abandono escolar particularmente de los niños. Hemos hecho estudios de este seguimiento de estas criaturas junto con los DIFES municipal y con el DIFES estatal, y 9 de cada 10 niños que quedan huérfanos de madre abandonan la escuela y son presas de violencia familiar. Entonces, son impactos sociales que nos generan problemas a largo plazo y que no podemos tampoco minimizar. Y si ustedes se fijan, en esta brigada mater no ha habido muertes maternas del seguimiento de estas pacientes. O sea, el componente social tiene mucho que ver con el aspecto también desde el punto de vista médico. La atención oportuna y el tomar un papel proactivo genera necesariamente mejor salud materna. La siguiente. Además de ello, bueno, todas las mujeres tienen acceso a los métodos anticonceptivos de todo tipo, independientemente de su costo, porque sí sabemos que, por ejemplo, los anticonceptivos medicados o el implante subdérmico son medicamentos de alto costo. Y si le decimos a una mujer que su esposo es albañil o es obrero y que percibe un salario aproximado de 1.900 pesos al mes, que tiene que ponerse un implante que cuesta 1.500 el implante, pues se pone el implante más joven, si va por un médico privado. En cambio, nosotros, si lo ofertamos en una institución pública gratuitamente, creo que la posibilidad de que la mujer lo acepte, pues es mucho más factible. Y eso es lo que estamos haciendo. Este año, en 2014, se incrementó el presupuesto de 17 millones a 37 millones en los servicios de salud en métodos de planificación familiar, exclusivamente en insumos. Y eso es por este motivo. Porque si no tenemos los insumos, si no tenemos la capacidad de respuesta, pues es difícil que podamos convencer a las mujeres de que tienen que utilizar un método anticonceptivo de alta tasa de continuidad. La siguiente. Además de ello, bueno, se identifican a las pacientes con comorbilidad y hay un compromiso estatal de incrementar la planificación familiar en el 80% de las pacientes que tienen alguna patología de fondo. Sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades psiquiátricas, enfermedades mentales, y todas las pacientes que detectamos con algún problema de retraso psicomotor, solicitamos a la familia que autorice que se le haga una salpingoclasia para evitar, porque muchas de estas mujeres, la última muerte materna que tuvimos en San Luis Potosí, fue una paciente que tiene un deterioro neurológico y que era violentada y violada en la comunidad sistemáticamente hasta que se embarazó y falleció por crisis convulsiva. Tenemos todo este tipo de problemas y tenemos que atacarlos totalmente. La siguiente. También hemos incrementado la capacidad de respuesta. Tenemos un hospital materno infantil hoy moderno, equipado con médicos especialistas que le dan mucha más capacidad de respuesta. El hospital tiene una alta calidad de la atención, creemos nosotros. Ha mejorado muchísimo el servicio con espacios más dignos. Creo que el gobierno del estado se ha preocupado
el fondo de todo este proceso para tener un sistema de salud mucho más sólido y particularmente la parte que nos corresponde, que es los servicios de salud. La siguiente. Igualmente, en Ciudad Valles, en la Huasteca, se incrementó la capacidad de respuesta en una torre de urgencias médicas y en poco tiempo estamos remodelando todo lo que llamamos el módulo Mater, donde se van a recibir toda el área de oncocirugía. Estamos en ese proceso y lo vamos a consolidar antes de concluir este gobierno. La siguiente. Bueno, hemos sido pioneros en San Luis Potosí en la implementación de medicamentos como la carbetocina, con los balones de Bacri, como una política consistente y en todas las unidades médicas. Y aquí quiero reconocer sobre todo el trabajo que ha hecho el Hospital Central, el cual concentra una gran cantidad de complicaciones obstétricas y han sacado muchas pacientes adelante que históricamente habían fallecido en otros hospitales por falta de insumos, por falta de capacidad de respuesta y sobre todo en ocasiones por falta de terapia intensiva. Esto lo hemos estado revisando y creo que la filosofía y la política que tienen de incluso tener camas exclusivas para las pacientes obstétricas en terapia intensiva ha sido una situación que ha mejorado muchísimo la posibilidad de que estas mujeres no mueran. La siguiente. Aunque esta estadística es de 2009, no es muy reciente, se han hecho revisiones de esto periódicamente. Lo que les puedo decir es que la anticoncepción por evento obstétrico está relacionada directamente con la mortalidad materna. ¿Qué quiere decir? Como ustedes pueden ver en esa gráfica, a menor cobertura de anticoncepción por evento obstétrico, la mortalidad materna incrementa exponencialmente. Entonces, por eso es la importancia de que una mujer, después de que tenga un evento obstétrico, tenga un método que le permita recuperar sus condiciones de salud, porque de no hacerlo y embarazarse tempranamente se expone a complicarse y a morir en los primeros 2 años. Cualquier libro de obstetricia básica dice que una mujer después de tener un evento obstétrico debe esperar entre 2 años y 5, óptimamente, adecuadamente, para tener las mejores condiciones biológicas y ofrecérselas a su descendencia. Ese es el hecho. No es llenar estadísticas, no es poner dispositivos, no es ligar mujeres, no es tomar estas conductas, diría yo, un poquito retrógradas y con falta de evidencia científica, por lo que se utilizan los métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos tienen sobre todo un componente social, pero sobre todo tienen un componente científico de evidencia. La siguiente. Bueno, los médicos también de primero o segundo nivel han sido capacitados y han sido asesorados en el control prenatal, sobre todo en el manejo de emergencias obstétricas. Históricamente, una consulta prenatal era una consulta burocrática para llenar un expediente. Hoy estamos enfocando las baterías a que se detecten problemas de fondo, que la mujer sea evaluada concienzudamente y que se le tomen situaciones muy concretas. Que se le tomen su prueba de BDRL, su prueba de VIH con consejería y con orientación. Que se le aplique la vacuna contra el tétanos, que se le aplique la vacuna contra la tosferina. Que se le dé orientación sobre la ingesta de ácido fólico, de planificación familiar, que se le dé orientación nutricional y que sea todo ese componente médico de relación médico-paciente lo que verdaderamente impacte a la paciente. Y esto no tiene nada que ver con la situación socioeconómica y cultural de la paciente. Todas las pacientes, si uno se toma el tiempo, asimila claramente la orientación y la información que le den los médicos y colabora con nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Otorgarles ese espacio de tiempo individual, personalizado, para que colaboren en el manejo y en el tratamiento de su embarazo. La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, hay cosas también muy concretas que no quiero dejar pasar. Recientemente, nuestro gobernador, el doctor Fernando Toranzo Fernández, en el Congreso Nacional de Salud Pública, en noviembre del año pasado, se comprometió públicamente a mantener el compromiso del milenio de reducir el 75% de la muerte materna. Y él personalmente convocó al Comité Estatal para el Estudio de la Prevención y el Seguimiento de la Mortalidad Materna y de la Salud Materna y Perinatal, para comprometer a todo nuestro Estado para intentar y mantener el compromiso de reducir la mortalidad materna en 75% para 2015. Nosotros entregaremos al gobierno, si así nos lo permite, el 26 de septiembre de 2015, y de aquí a esa fecha estamos trabajando intensamente para llevarlo a cabo. Este comité es un comité sólido, consistente, serio, basado en evidencias científicas y encabezado por el gobierno del Estado para que realmente se tutelen los derechos de las mujeres. Esa es la esencia de todo esto. No es llenar un indicador, no es un componente político solamente, sino que es un componente de justicia social, y así lo ve el gobierno del Estado. La siguiente. Además de ello, bueno, pues ¿qué hay que hacer? Este comité hay que consolidarlo, se tiene que participar activamente a través del seguimiento de todas las mujeres que se complican y que mueren. Se tiene que hacer una presentación de estos casos de morbilidad y mortalidad para estar cumplimentado en las unidades médicas
y personalmente como secretario de salud le he dado seguimiento a este comité sistemáticamente y nos comprometemos a continuarlo esto hasta que finalice nuestra administración, la siguiente. Entonces, hay una red social, también hay una red comunitaria con 538 parteras y 936 auxiliares de salud. Hay varias redes rojas, pero particularmente la Ciudad Valles 2, la del Hospital Central y la Ciudad Valles son redes muy sólidas que se complementan con la red que hay, por ejemplo, en Matehuala y en Río Verde, y que permite que cualquier mujer que tenga una complicación obstétrica pueda ser canalizada de manera expedita a las unidades médicas. Se tienen ambulancias prácticamente en los 58 municipios y se tiene una red comunitaria que facilita el proceso y que, bueno, lo único que, insisto, limita todo esto son a veces los problemas sociales que sí, necesariamente tengo que aceptar que a veces nos rebasan. La siguiente. Entonces, vamos a los retos que tenemos nosotros como autoridades y, por supuesto, como sistema de salud. El primero de ellos es dejar atrás la simulación en materia de derechos de la mujer. Porque todo el mundo habla, todo el mundo se reúne, hacemos foros, hacemos cosas, pero en esos foros y en estas situaciones donde nos reunimos, siempre venimos a justificar y explicar por qué no hemos bajado la muerte materna. Y siempre venimos a decir que no podemos hacerlo. La realidad es que sí se puede hacer. Y se puede hacer cuando nosotros tenemos esencialmente nuestro compromiso y trabajando con pasión, lograr que las mujeres realmente tutelen estos derechos. Porque las pacientes tienen derechos. Y esos derechos nosotros tenemos la obligación de tutelarlos. Y en lugar de estar en estos foros explicando por qué no hemos reducido la mortalidad materna, tenemos que trabajar para reducirla. Tenemos que hacer cosas concretas y precisas en beneficio de estas mujeres. Se tiene que sensibilizar, por supuesto, al sector. Aquí están involucrados todos y todos tenemos responsabilidades. Y tenemos que aceptar que hemos hecho muchas cosas mal. Y se los puedo decir yo como ginecostetra aquí hoy. En los foros nacionales en los cuales se ventila que por qué hay tantas cesáreas, se los digo aquí nuevamente con toda la claridad del mundo. Hay muchas cesáreas porque la cesárea es un negocio, no porque nos interesen las mujeres. Y lo digo yo que soy ginecostetra. Tenemos que trabajar en eso. Y acepto tácitamente que yo como ginecostetra no tendría cara con venirme aquí a parar en este foro siendo ginecostetra y no reducir la muerte hasta estar en mi estado. Y lo acepto hoy públicamente y me comprometo públicamente y aquí estaré rindiendo cuentas cuando termine mi gestión. Por supuesto que tenemos que dar la voz a la mujer y a los niños. Quiero decirles, como ginecostetras, durante muchos años sabemos que hemos hecho las cosas mal. Y no las hacemos mal porque quisiéramos, porque así nos formaron y así nos enseñaron. Pero llega un momento en la vida en que uno tiene que darse cuenta que esas cosas que están mal hay que cambiarlas. Y la primera que hay que cambiar es hay que darle voz a las mujeres y sus familias. Las mujeres mueren en silencio, y no informamos a las familias, y eso lo tenemos que hacer. Y el 95% de las quejas que hay en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público por muertes maternas tiene que ver con dos cosas fundamentales: la mala calidad del servicio y la pésima información que le damos a las familias. Y eso no se vale. Y no podemos justificar eso. Yo menos como secretario de salud puedo venir a justificar estos foros, esas cosas. Y nuestro gobierno está comprometido con las mujeres, porque este gobierno, si tiene algo claro, es que tiene que combatir la injusticia social. Y la injusticia social se combate con eso. Entonces vamos a impulsar también la interrupción legal del embarazo como política pública nacional. Y agradezco aquí que esté con nosotros Andrea Saldaña, que está impulsando el agregar como dos factores importantes al Código Penal de San Luis Potosí situaciones que históricamente han sido criminalizadas, como es esta parte de lo que es la violación de las mujeres, el que el embarazo ponga en peligro la vida de las mujeres, la inseminación no consentida, que son situaciones que muchos códigos penales no están legalizadas y tenemos que legalizarlas y darle la oportunidad de que una mujer que no desee ese embarazo por alguna situación que está pegada a sus derechos, el Estado tiene que tutelarlos. Y si no, darle la opción de que ella decida. Este es el punto medular. Además, tenemos que evaluar, vigilar y medir la calidad del servicio. Eso sí nos corresponde absolutamente. Cuando uno va a un foro también dice, es que la muerte materna no se puede arreglar porque las personas son pobres o porque las personas no nos hacen caso. Efectivamente, nada más que eso no nos toca. Y cuando hay mala calidad del servicio y cuando no han ocultado los objetos de planificación familiar, eso sí nos corresponde y eso sí no lo decimos. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y eso es lo que realmente va a reducir la muerte materna. No que nos estemos quejando de lo que no nos corresponde y que dejemos de hacer lo que sí nos corresponde. Y por supuesto, si lo hemos hecho, sancionar si es necesario. Tampoco hay que criminalizar estas cosas, pero tampoco podemos ser omisos y dejar que se pasen las cosas cuando vemos que hay responsabilidades desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de atención médica en la calidad de los servicios. La siguiente. Concluiríamos diciéndoles que
la atención posevento obstétrico, tenemos el compromiso de llegar al 70% en los hospitales, 80% en adolescentes, por las razones que ya comenté, planificación familiar, 80% de las mujeres que tienen comorbilidad o alguna enfermedad de fondo. Tenemos que hacer un trabajo comunitario y redes sociales mucho más intensas. Ya vimos el impacto que puede tener una brigada máter, y que la brigada máter tendrá que difundirse a todas las jurisdicciones. Estamos trabajando ahorita ya para implementarlas en todas las jurisdicciones y continuar con el seguimiento de muerte materna en un comité estatal. La siguiente, por favor. Entonces, si ustedes se fijaron al principio, y precepto, creo que se magnifica después de revisar todas estas estadísticas, es la mortalidad materna sigue siendo el indicador más sensible de justicia social. ¿Quieren saber cómo está un Estado? ¿Quieren saber cómo está un país? ¿Quieren saber cómo están las cosas en una sociedad? Revisemos las estadísticas de muerte materna. Porque ahí es uno de los indicadores más sensibles donde se verifica claramente el compromiso que tenemos como gobierno para resolver los problemas de fondo de estas cuestiones tan sensibles, y que si no le damos el valor que tiene el nacimiento y la procreación humana, difícilmente le podemos dar el valor a cualquier otra cosa. La siguiente, por favor. Yo me comprometo públicamente a mantener esta intensidad, a mantener esta pasión. Los invito a que me ayuden, los invito a que colaboren con nosotros y que veamos realmente, insisto, no estadísticas, y que vengamos aquí a dar soluciones y a dar respuestas, no venir a dar explicaciones. Muchas gracias. Agradecemos la brillante exposición del doctor Francisco Javier Posadas. Bueno, primeramente queremos agradecer la presencia de la enfermera en salud pública, Andrea Saldaña Rivera, directora general del Instituto de las Mujeres, quien nos acompaña el día de hoy. Gracias, señora. Asimismo, agradecemos la presencia de la licenciada María Magdalena Vega Escobedo, titular de la Coordinación para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios. Gracias por estar aquí. A continuación, y por cuestiones de agenda de la doctora María Luisa Ramos, vamos a proceder al acto de toma de protesta de la nueva mesa directiva, en este caso representada por la licenciada Minerva García Rangel, coordinadora de la licenciatura en enfermería de la Unidad Académica Zona Media de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a quienes les pedimos pasen al frente, por favor. Protesta cumplir con el cargo como coordinadora estatal del Observatorio Ciudadano de Mortalidad Materna y desempeñar con lealtad y un alto sentido de responsabilidad el cargo que le ha sido conferido. Sí, protesta. ¿Actuará ante la sociedad potosina para que se le reconozca o bien se lo demande? Felicidades. Primeramente vamos a ver el régimen ordinario y
posteriormente veremos lo que es el régimen en esta oportunidad. Si me pasan la primera, por favor. Mortalidad materna, pues ya como lo hemos visto, es un compromiso de todos, es un compromiso institucional, de la Secretaría de Salud, del ISSSTE, del Instituto Mexicano de Seguro Social, y bueno, muchas otras organizaciones también que están viendo por lo que es la mortalidad materna. Es un trazador internacional que evalúa los procesos relacionados. Es un trazador internacional, decíamos, que evalúa los procesos relacionados con la cobertura y la calidad de atención médica. Representa la punta de un iceberg de lo que ocurre en los tipos de salud. Sabemos todos nosotros que una muerte materna nos representa lo que es una falla en el sistema de salud. Y muchas veces abajo, como dice aquí la punta del iceberg, vamos a encontrar muchas situaciones que nos conllevan a una mortalidad, desde la falta de personal, la falta de infraestructura y muchas otras situaciones que van a condicionar una mortalidad, una muerte materna. Bien, tenemos un objetivo general, es para ayudar a la disminución de la morbilidad y la mortalidad materna. Yo creo que aquí también hay que ver lo que es la morbilidad. ¿Sí? Si todos identificamos pacientes de riesgo y evitamos una morbilidad que nos va a llevar a una muerte materna, pues ahí sería una de las principales claves que tenemos que ver en la relación con todo lo que son los compromisos que tenemos con la mujer embarazada. Los objetivos específicos: disminuir los embarazos de alto riesgo, consolidar la vigilancia prenatal en la medicina familiar, atender en forma integral y oportuna las emergencias obstétricas, asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para su atención y asegurar la integralidad y continuidad de la atención materna. Todos estos objetivos son claves para la atención materna y evitar la mortalidad. Bien. Una de las estrategias y bueno, de los programas que estamos en el Instituto Social es lo que es la normatividad. Sabemos que todas las instituciones se rigen por una normatividad, tenemos normas, tenemos guías de práctica clínica, y eso es muy importante porque el apego a las guías nos lleva de la mano a veces al manejo de las pacientes. Desconocemos a veces esas guías de práctica clínica, entonces los manejos son muy dispersos. Sin embargo, si se unifican criterios y estandarizan todo lo que es los manejos de las pacientes, pues nos va a llevar a unos mejores resultados. Aquí lo estamos manejando nosotros en el Instituto Mexicano de Seguro Social como primero, segundo y tercer nivel. Para que nada más nos ubiquen ustedes, primer nivel en el Instituto Mexicano de Seguro Social corresponde a lo que son las unidades de medicina familiar. Segundo nivel corresponde a hospitales generales de zona, generalmente en todos los estados. Y el tercer nivel corresponde a hospitales de alta especialidad en centros médicos como son Monterrey, Nuevo León, en Guadalajara. Entonces, esto lo comento porque el primer nivel de atención, que es la consulta del médico familiar, es muy importante porque ahí está la clave cuando llega la paciente a su consulta con su médico familiar a control prenatal, y es donde van a surgir aquí las identificaciones de pacientes de riesgo y los envíos oportunos para su atención. Tenemos normas y lineamientos a los que les decía yo que hay que apegarnos para los manejos de los pacientes. Tenemos manuales de integración de funcionamiento de los comités. Tienen que haber comités de mortalidad materna. Hay lineamientos para el manejo de las pacientes. Ya sabíamos, veíamos que las causas principales son las preeclampsias, las hemorragias obstétricas. Bueno, para todo tenemos
guías de práctica técnica para basarnos en sus, cuáles van a ser sus manejos de pacientes. Lineamiento técnico médico para prevención y tratamiento de complicaciones inmunológicas de origen infeccioso. Y también, pues ahí tenemos los lineamientos para algún otro tipo de patologías, como ya mencionábamos. Actualmente hay mucha paciente diabética, mucha paciente hipertensa, pacientes cardiópatas, pacientes nefrópatas, pues estamos viendo que se están incrementando muchos tipos de patologías y desgraciadamente a veces la mujer, a pesar de que se le hace ver sus riesgos de que no se puedan embarazar con ese tipo de patologías, pues el deseo de la mujer de tener un hijo a veces es tan grande que no le importa, a pesar de que se le dice todo, no lo toma muy a pecho. ¿Y qué va a pasar muchas veces que nos embarazan? Pues tenemos un alto porcentaje de pacientes diabéticas, hipertensas, embarazadas, y eso es un riesgo muy alto para ellos. Bien, una de las estrategias es la capacitación, ya por ahí lo mencionaba. La capacitación es muy importante para todo el personal que tenga cursos, que se les haga difusión de los criterios técnico-médicos para atención obstétrica, las acciones para fortalecer las habilidades y destrezas del personal. Se hace a través de cursos gerenciales, ¿verdad? Para la mayor parte de los especialistas. En los centros médicos de alta especialidad se mandan médicos a especializarse, estamos hablando de capacitación en cursos de hemorragia obstétrica, como son las ligaduras hipogástricas y los demás en cuestión de todo lo que es la atención obstétrica de hemorragia. Y esto, bueno, los médicos que van a capacitarse ya aquí en el estado replican los cursos para que todo el personal médico ginecostetra estén todos capacitados en este tipo de patologías. Mencionamos el primer nivel de atención, la importancia de que tiene el médico familiar. El médico familiar es la entrada cuando llega la paciente embarazada a su control prenatal, y eso es la importancia que se tiene, porque el médico familiar tiene que estar capacitado en identificar a las pacientes de alto riesgo. Si no identifican ellos a una paciente que sea de alto riesgo, pues muchas veces sus envíos no son en forma oportuna a un segundo nivel de atención con el especialista, y esto, bueno, pues nos genera situaciones que la paciente a veces llega ya para atenderse de un parto y se dan cuenta que es una paciente con un problema de una cardiopatía o alguna infección de ese tipo, y eso incrementa mucho el riesgo de una muerte. Aquí lo importante fue iniciar la oportunidad de la vigilancia prenatal. Dice, el médico familiar identifica los factores de riesgo obstétrico y o complicación para un tratamiento oportuno, adecuado y sobre todo la referencia a lo que es un segundo nivel de atención, donde ya lo van a analizar con el médico especialista. Si es una paciente diabética, cardiópata, pasen con un médico a lo que es medicina perinatal, y obviamente el control de la paciente en el embarazo pues va a ser mejor y va a estar con mucho menos riesgo. También tenemos las enfermeras materno-infantil. Son enfermeras que ellas están capacitadas para dar atención a la mujer embarazada. Claro, van a haber embarazadas de bajo riesgo, y si llegan a ellas a identificar un factor de riesgo, pues también se pasan con el médico especialista. Tienen su cartilla, también su control de cartilla de embarazo seguro, para llevar un control como debe ser. Bien, en relación a lo que es prevención del embarazo de alto riesgo, les mencionaba en el primer nivel, todas las mujeres en edad fértil, independientemente todavía de que tengan ya un embarazo, pues es un compromiso. Actualmente en el instituto tenemos, son aproximadamente 298 mil mujeres en edad fértil, y estas pacientes pues se identifican muchas veces antes de que se embaracen, son pacientes con algún problema crónico degenerativo, ya lo mencionaba en las patologías. Y es muy importante promocionarles lo que es un método anticonceptivo. Sabemos que una mujer con factores de riesgo y tiene un método que la protege, pues obviamente disminuye mucho su riesgo en un embarazo de que vaya a pasar algo. Por ahí se dice que la mejor vacuna para la muerte materna es la planificación familiar. Y sí, sí es cierto, lo hemos visto en pacientes que
por alguna razón no aceptan un método de planificación, se embarazan muy, muy seguido de un embarazo previo, y hemos tenido casos en donde han fallecido y nos damos cuenta de cómo un método puede haber sido lo que les salvara la vida. Pero bueno, las mujeres a veces, a pesar de que se le da la conseguiría, no aceptan planificación familiar. Otra de las estrategias, tenemos la consulta preconcepcional, sexto y séptimo día. Es una estrategia que está implantando el Instituto Mexicano del Seguro Social de dar consulta sábados y domingos a toda la mujer embarazada. ¿Por qué sábados y domingos? Porque la mujer generalmente trabaja y en la semana es difícil que puedan a veces control con su médico familiar. Entonces es una estrategia que pone el instituto, es dar consulta sábados y domingos a toda la mujer embarazada y a la mujer que requiera, que le soliciten un método de planificación. También es prácticamente la consulta está nada más para esos dos tipos de pacientes. Y bueno, el segundo nivel, el tercer nivel, prescripción con el médico, de lo que son los métodos anticonceptivos. En el posevento obstétrico, pues es muy importante que la mujer después de un evento obstétrico salga con una protección. Y pues aquí el método ideal sería el dispositivo intrauterino. Y claro, de acuerdo a los criterios de elegibilidad también, si es una paciente multípara que ya tiene 3 o 4 embarazos y tiene cesáreas, pues obviamente el método de elección que le va a promocionar es la OTV o la salpingoplastia. Bien, otra de las estrategias que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social es la implementación de lo que llamamos los ERI, son equipos de respuesta inmediata. ¿Qué es el equipo de respuesta inmediata? El equipo de respuesta inmediata, el propósito es otorgar una atención inmediata e integral a la mujer con una emergencia obstétrica las 24 horas, los 365 días del año. Garantizar la suficiencia de insumos para la atención de la emergencia obstétrica. Cuando llega una emergencia al hospital, inmediatamente los médicos que la reciben activan este sistema que se llama ERI. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se le avisa a su director de turno, se le avisa a la directora, se le avisa al personal administrativo para que todos estén involucrados si se requiere un traslado. El camillero también es importante, los servicios de laboratorio, los servicios de banco de sangre. Todo el mundo está en un solo canal con la información que se tiene para estar al pendiente de que la paciente lo que se requiera se le tiene que proporcionar. Se le quiere un traslado, pues estar al pendiente el chofer de la ambulancia, camilleros, toda esta gente participa en los equipos de respuesta inmediata. Esto es multidisciplinario. Vean aquí, los integrantes, pues ya decíamos los médicos especialistas, muchas veces se requiere, aparte del médico ginecobstetra que atiende a la paciente, requiere el apoyo de un médico internista, se requiere de un médico terapista, se requiere de un cirujano, pues todos tienen que estar al pendiente de la paciente, personas de enfermería, los jefes de servicio, su director médico, los directores del hospital, y aparte de lo que es el área operativa, también la información de los casos de las pacientes graves, se tiene que hacer activar el ERI a nivel de lo que es la delegación estatal. El delegado estatal, el jefe de prestaciones médicas y los que estamos en los servicios ahí de la delegación en cuestión de la salud materna, estamos también informados y estamos al pendiente de los casos desde el punto de vista administrativo, también para alguna situación que se requiera estar en el apoyo de los pacientes. Todo este personal es el que se encuentra involucrado en los equipos de respuesta inmediata. Ustedes se encuentran acá desde el delegado, jefe de prestaciones médicas, jefe de servicios de desarrollo de personal, servicios administrativos, nosotros en salud reproductiva, y bueno, todo el equipo operativo, ya lo mencionamos, los directores, los médicos especialistas, terapistas, todo un equipo de trabajo que están en la atención de la mujer embarazada cuando llega con una paciente del virus. Otra de las estrategias que se tienen es la caja roja obstétrica. Todos sabemos que en un servicio de urgencias manejamos el carro rojo para tener pacientes que nos quedan en un problema de un paro cardiorrespiratorio, pero también tenemos ahora una caja roja obstétrica. Esta caja roja obstétrica contiene todos los medicamentos que se deben de manejar en una emergencia obstétrica. Si llega una paciente convulsionando, llega una paciente en paro, aquí se tiene todo el medicamento,
Bien, en aras del tiempo seré muy, muy breve. Nada más, pásame por favor, sigue sin eso, por favor, de pasarme la autoridad. Bueno, esta es la gráfica de lo que tiene que ver con mortalidad materna en el programa y sus oportunidades. Como ustedes ven, en el transcurso de los diferentes años, en el 2009 tuvimos 5 muertes maternas, en el 2010 tuvimos 8 muertes maternas, lamentablemente. Derivado de esto se establecen estrategias muy importantes para poder corregir esta situación y se establece un plan de reducción para lo que es la mortalidad materna. Obviamente es un trabajo conjunto con apoyo de todas las instituciones del sector salud que han estado muy involucradas con INSS oportunidades e INSS oportunidades con ellas, tanto sector salud como otras instituciones. Para el 2011 logramos reducir en un 50% la razón de muerte materna. Para el 2012 un 75% con respecto del siguiente año, y para el 2013 la razón de muerte materna en cero prácticamente. La que sigue, por favor. Esto se ha logrado, bueno, gracias a 3 pilares fundamentales o 4 pilares fundamentales muy importantes. El primero, el incremento en las coberturas de planificación familiar. Realmente hemos trabajado mucho en esta parte. Nos ha costado mucho trabajo, tenemos que reconocerlo obviamente, pero en este es una parte fundamental. La segunda, el incremento en la captación de mujeres embarazadas en el primer trimestre del embarazo. Teníamos un serio problema en el cual las mujeres embarazadas las estábamos captando prácticamente en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo. A través de un fortalecimiento de búsqueda intencionada de embarazadas intencionadamente en las comunidades por la gente de acción comunitaria, las logramos captar prácticamente a las 8, 9, 10 semanas de gestación, y con eso incrementamos el número de consultas de control prenatal, pero no solo eso, sino que las censamos de inmediato. Y el tercer pilar que tenemos muy importante es un seguimiento muy estricto de todas estas embarazadas en un censo que revisamos desde los niveles más bajos de la estructura del programa y sus oportunidades de manera semanal y de manera quincenal personalmente, para poder saber qué ha pasado con esta embarazada que ya la tenemos captada. La que sigue, por favor. Bueno, obviamente que esto nos ha costado mucho, yo comentaba, primero pues una motivación, un compromiso, una actitud propositiva del personal de conducción de todas las disciplinas, un fortalecimiento en el trabajo en equipo y un liderazgo y mayor presencia sobre todo en las áreas críticas. Tenemos que establecer un proceso muy importante de supervisión y de análisis en las áreas donde está nuestro personal operativo para ver lo que están haciendo en la atención a las pacientes. El seguimiento estricto y personalizado, como ya la comenté, la que sigue, por favor. Bueno, el fortalecimiento a la aplicación sistemática de las acciones de control prenatal, desenlace y puerperio, el empoderamiento de los cuerpos de gobierno, ahora en los hospitales también, como responsables no solamente de su hospital, sino como de toda una zona de servicios médicos que incluyen zonas de supervisión y unidades médicas rurales y brigadas de salud en el programa IMSS Oportunidades. Posterior a esto, pues obviamente que nos costó mucho trabajo poder aterrizarlo, la parte del censo, y ya es una situación sistematizada que se está llevando a cabo a través de vía electrónica. Y créanme que cuando revisamos este censo, yo personalmente lo reviso de forma quincenal, tenemos 10.000 embarazadas en el programa IMSS Oportunidades actualmente a la fecha. De esas, bueno, pues prácticamente casi el 50% son de alto riesgo por las condiciones propias de nuestra población que atendemos. Y cuando hay una embarazada que a mí me ponen en el censo, que bueno, pues sigue igual que hace 15 días que a mí me la reportaron, de inmediato estamos comunicándonos vía telefónica con el asesor de esta zona y le estamos pidiendo respuestas de qué pasó con esta paciente. La que sigue, por favor. Bueno, obviamente la situación del siempre está alerta, las 24 horas del día disponibles, en cuanto hay señal, ustedes saben que es complicado a veces, pero notificaciones vía WhatsApp, en redes que tenemos establecidas,
y en ese momento le estamos informando nosotros al médico que está con la pacientita qué le tiene que hacer, qué le tiene que poner, a dónde la tiene que derivar, cómo la tiene que derivar, etcétera, etcétera, y estamos enterados al 100% de todo lo que está sucediendo allá. La que sigue, por favor. Quiero ver nada más, y con esto terminaré para no tomarles más tiempo de lo que estamos viendo, pero quiero que vean, son muchos casos, pero tomé este y hay otros aquí en la presentación, pero ya por aras del tiempo no se los voy a presentar. Pero es muy importante en lo que comentaba el maestro en su intervención cuando hizo su presentación. IMSS Oportunidades, igual que la Secretaría de Salud, llevamos servicios a localidades realmente muy alejadas del estado. Entre estas localidades atendemos a población de las etnias Tene, Náhuatl y Pame. Y en este tenor es muy importante el fortalecimiento que les acercamos a ellos. Hay un acuerdo que fortalece mucho a IMSS Oportunidades, obviamente el acuerdo interinstitucional que se establece a nivel nacional, pero también estoy hablando del acuerdo 126 que se establece con régimen ordinario. Hay un acuerdo que autoriza el H Consejo Consultivo del IMSS, en donde el régimen ordinario atiende de forma gratuita, obviamente en ese momento, a nuestras pacientes con alguna situación delicada o de emergencia obstétrica que no tienen derecho a audiencia al Instituto Mexicano de Seguro Social. IMSS Oportunidades a nivel nacional absorbe este gasto de todo lo que conlleve de esta paciente, de tal manera que lo único que se requiere es que nuestra pacientita acepte ser atendida en estos hospitales y llevarlas hasta acá. Este caso es muy importante, es Santiago del Octocub. Y bueno, esta pacientita tuvo un hígado graso. Ustedes saben que, bueno, pues estas situaciones generalmente son fatales, generalmente cuando se presentan a nuestras embarazadas. Es atendida primero en el Hospital Básico Comunitario de Quispón. De ahí es trasladada al Hospital General de Ciudad Valles de la Secretaría de Salud. En la constante comunicación que nosotros establecemos con la Secretaría de Salud, me informa la directora del hospital que la tendencia en lugar de la mejoría es hacia el deterioro. Por lo tanto, entonces tomamos la decisión, su servidor, de trasladarla aquí a San Luis Potosí Capital, al Hospital General de Zona número 1, con apoyo de los recursos disponibles con los que nosotros contamos. Es valorada en el Hospital General de Zona número 1 y por la gravedad de la situación me comentan que tiene que ser trasladada a México y es trasladada al Centro Médico Nacional de la Raza. En el Centro Médico Nacional de la Raza del IMSS Régimen Ordinario estuvo aproximadamente 60 días. Tuvimos que enviar traductores, porque ella nada más hablaba o habla el dialecto Tenec, con los costos obviamente que conlleva enviar el traductor, pagarle su hospedaje, pagarle su alimentación y todo lo necesario. Y afortunadamente Santiago, esta es su bebé, que tuvo en esta condición de este embarazo, y estas son las condiciones de su vivienda. Y afortunadamente ella está viva, y en esta sola diapositiva lo que quiero mostrar es que prácticamente lo que todos estamos haciendo acá, agradeciendo obviamente toda la intervención que tiene el Observatorio Ciudadano y todas las acciones que está haciendo el sector salud en sus diferentes instituciones, valen realmente la pena. Es de voluntades, yo lo comentaba en mi primer diapositiva, y realmente estamos acortando la brecha de la desigualdad social que puede existir en nuestras comunidades. No es fácil que una mujercita con estas condiciones, que no tiene ninguna derechohabiencia, esté en un centro médico nacional recibiendo la atención. Y yo todos los días hablaba para allá para preguntar cómo estaba Santiago, y les decía al director del hospital del Centro Médico Nacional, oiga, y sí sabrá de qué pacientita le estoy hablando, y me decía, oye, padrón, pues es la única paciente técnica que tenemos en todo el piso de ginecobstetricia de alto riesgo, ni modo que no tengamos el seguimiento que tú nos estás preguntando. Entonces, con esto, bueno, creo que es la parte del fortalecimiento, lo que estamos trabajando. Hay áreas de oportunidad muy grandes en IMSS Oportunidades que todavía tenemos, pero que sin embargo en este proceso tenemos que corregirlas y tenemos que mejorar nuestra calidad de la atención para llegar a resultados que sean los más adecuados para nuestra población y que nuestra población se merece. Muchas gracias. Damos la palabra al sector sociedad civil, representado primeramente por la licenciada Denise Soria Gonzalo, coordinadora operativa de Nexon. Thank you.
Bueno, pues muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Les cuento y les presento el monitoreo del Cometa Paz 2012 del programa de acción específico Arranque Pareja en la Vida, que se llevó a cabo durante el 2012 en el estado de San Luis Potosí. Y bueno, un poquito como para ponernos en antecedente de este convenio PASPE, les comento que el acuerdo para el fortalecimiento de las acciones de salud pública en el estado de San Luis Potosí, bueno, pues es un mecanismo que permite transferir los recursos financieros y los recursos en insumos desde la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud a los servicios estatales de salud de los estados destinados a los 32 programas de acción específicos a través de una firma de un convenio marco. El Observatorio de Mortalidad Materna en México, en coordinación con Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, a la cual dignamente representa en este estado, en San Luis Potosí, bueno, pues realizamos un monitoreo de este acuerdo a PASPE en los meses de noviembre y diciembre del año 2012. Y bueno, el objetivo de este estudio fue describir y analizar la operación del convenio PASPE 2012 del programa de acción específico Arranque Parejo en la Vida, el cual es coordinado por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. Y bueno, ¿qué hicimos nosotros como sociedad civil? Bueno, particularmente indagamos en los mecanismos que se utilizan para definir el monto de los recursos solicitados, el cumplimiento con lo establecido, con lo que marca este instrumento, por las partes que lo firman, que son los servicios estatales de salud y la Secretaría de Finanzas, y bueno, las dificultades que también se presentan en la operación de este instrumento. Bueno, para el convenio PASPE entre la Secretaría de Salud Federal y la entidad, se celebró el 26 de marzo del 2012, como lo marca el instrumento, marca que se debe firmar este instrumento en el primer trimestre del año. Y bueno, establece obligaciones que involucran, como ya lo dije, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de Salud Federal. Este convenio tiene vigencia desde la fecha de su suscripción, en este caso el 26 de marzo, hasta el 31 de diciembre del año del ejercicio fiscal, y este convenio puede surgir con algunos convenios modificatorios en caso de que se amplíen los recursos o de que los servicios de salud del estado así le convengan. Bueno, les comento un poco acerca del presupuesto PASPE y bueno, los montos de los recursos financieros e insumos que se recibieron para el estado de San Luis Potosí. Bueno, para el estado de San Luis Potosí se recibieron 126 millones en el convenio 2012, de los cuales 7.908.000 pesos son en insumos y 70.745.000 son en recursos financieros. De esa cantidad, lo que se aporta para los programas del Centro de Equidad de Género, que son 7, son 31.480.000 pesos, de los cuales en insumos se reciben 3.600.000 pesos y en recursos financieros 27 millones. De los 7 programas que desprende del Centro Nacional de Equidad y Género, desprende el de APB, que es Arranque Parejo en la Vida, con un total de 10.559.000 pesos, en insumos 1.646.000 pesos y en recursos financieros 8.913.000 pesos. En esta tabla podemos ver el ingreso que se recibe de la Federación vía PASPE en comparación con lo que reciben los 7 programas del Centro Nacional de Equidad de Género y lo que recibe el programa de acción específico Arranque Pareja en la Vida. Y bueno, referente a los convenios modificatorios en los que nos encontramos, es que el convenio original se firma el 26 de marzo del 2012 con recursos financieros de 1.050.000 pesos y se debe administrar en el mes de mayo. Posteriormente se realiza un convenio modificatorio que se realiza el 29 de junio del 2012 y que tiene recursos financieros de 8.913.000 pesos. Y si podemos observar la tabla, hubo aproximadamente 7 millones adicionales de lo que había marcado el convenio original con el convenio modificatorio. En este convenio modificatorio se hace la administración, marca que se debe hacer en el mes de mayo por 1.050.000 y el resto se debe administrar en el mes de julio. Posteriormente se realiza otro segundo convenio modificatorio con la fecha del 28 de septiembre del 2012, pero este convenio modificatorio no tiene afectación para el programa Arranque Parejo en la Vida. Y bueno, ¿cuáles son las metas promovidas en los APASPES en los 32 estados en el periodo del 2009 al 2012?
De acuerdo a un análisis que hace la doctora Graciela Freyermuth, coordinadora del Observatorio en México, bueno, la prueba de tamiz neonatal a recién nacidos en la Secretaría de Salud se realiza 128 veces. Esto quiere decir que en los 32 estados, en el año 2009, 2010, 2011 y 2012, se repitió esa prueba. Es a la que se le está apostando mucho y es la que se está haciendo y la que se está promoviendo en todos los convenios AFASPE durante este periodo de 4 años. También se hace un análisis para ver cuáles son las pruebas, las metas que menos promovidas en los estados están. Y bueno, la única meta que es promovida solamente una vez durante este periodo de 4 años para los 32 estados es el programa radiofónico de salud materna y prenatal grabados en español y lenguas indígenas. Solamente se promovió en un estado durante el periodo de estos 4 años. Las metas promovidas por los AFASPES para el estado de San Luis Potosí durante el periodo 2009-2012, que tuvieron cierta repetición, fueron acciones para mujeres embarazadas que se les realizan las pruebas de detección para sífilis y VIH, el tratamiento y seguimiento a casos de errores innatos del metabolismo, cursos de capacitación en lactancia materna, defunciones maternas notificadas al sistema de vigilancia epidemiológica, los frascos de ácido fólico, hospitales resolutivos que cuentan con plantillas completas y personal de salud del segundo nivel capacitado en contacto con el recién nacido, así como las pruebas de tamiz neonatal, que eran las más promovidas por los 32 estados, y el personal de salud en contacto con pacientes obstétricas y urgencias obstétricas capacitado en emergencias obstétricas en los hospitales resolutivos. También la reproducción y difusión del programa de acción específico Arranque Parejo en la Vida para que estén todas las unidades de salud y el beneficio de proyectos de salud materna con el Fondo de Comunidades Saludables. Bueno, aquí hay una tabla para que ubiquen en qué lugar se encuentra San Luis Potosí. Nos encontramos en el lugar número 13 con 21.299.000 pesos, que es la distribución vía FASPE del ramo 12 en comparación con los otros 32 estados de la República Mexicana. Pero ¿cuál fue la metodología utilizada para hacer este monitoreo? Bueno, les comento que el Observatorio de Mortalidad Materna en México lanza una convocatoria a todos los integrantes del observatorio. Y bueno, en esta selección se designan los estados de Querétaro, Sonora, San Luis Potosí y Chiapas. Posteriormente se hace una revisión de la información clave. Revisamos el programa de acción específico, Arranque Parejo en la Vida, revisamos cuáles son las metas que se están estableciendo en los años anteriores como un histórico, lo que respecta al 2009, 2010, 2011 y 2012, y también se revisa el presupuesto financiero y el presupuesto de insumos para saber cuál es el comportamiento, si aumenta o está disminuyendo y cuáles son las causas por las que hubo estos aumentos o disminuciones. Posteriormente se hace una aplicación de entrevistas a personal clave, tanto de la Secretaría de Salud del Estado de San Luis Potosí como de la Secretaría de Finanzas, que son actores que nos brindan información del comportamiento del programa Arranque Parejo en la Vida. Y posteriormente se hace una solicitud de la comprobación del gasto de años anteriores para revisar el histórico y se hace un análisis de esta información. Por ahí ya mis compañeras les entregaron un resumen ejecutivo de este monitoreo. Se hace también un reporte extenso en donde se estructura todo lo de las entrevistas del personal, de la información que nos dieron. Posteriormente se hace una devolución de resultados. La devolución de resultados ya la presentamos nosotros a los servicios de salud del estado de San Luis Potosí, donde estuvo presente el doctor Francisco Posadas y todas las personas que nos acompañaron en las entrevistas. También se invita a personal de la Secretaría de Finanzas, que fue quien participó con nosotros para llevar a cabo este monitoreo, y se emiten una serie de recomendaciones de lo que nosotros fuimos en el monitoreo. Posteriormente se hace una estrategia de incidencia y difusión, que es presentar los resultados precisamente a toda la sociedad y a los miembros del Observatorio de Mortalidad Materna, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. Bueno, en este monitoreo, las personas entrevistadas fueron el director de Políticas y Calidad en la Salud, el jefe del Departamento de Salud Reproductiva, el subdirector administrativo y el responsable del programa de acción específico Arranque Parejo en la Vida, quienes estaban desempeñando ese cargo durante el periodo del 2012 por parte de los servicios de salud del estado de San Luis Potosí. Y por parte de la Secretaría de Finanzas tuvimos la oportunidad de platicar con la directora general de Coordinación Hacendaria.
¿Cuáles fueron las etapas del monitoreo que nosotros estuvimos revisando? Fue la etapa de planeación, firma del convenio, las modificaciones del convenio, cuántas fueron, por qué se hicieron, en qué fecha se hicieron, se habilitaron el programa de acción específico APB, el ejercicio de los recursos, la entrega de los recursos, así como la comprobación y la transparencia y rendición de cuentas. Los resultados del monitoreo básicamente los englobamos en tres rubros, y bueno, el primero fue conocimiento. Hay un perfecto conocimiento del AFASPE por parte de las y los funcionarios involucrados en los procesos, tanto de planeación, ejercicio y comprobación, y con esto me refiero al personal de los servicios de salud y de la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí. Existe una excelente coordinación tanto al interior de los servicios de salud como al exterior con la Secretaría de Finanzas, ya que tienen muy bien delimitados los procesos de entrega y comprobación de los recursos. Y por supuesto la disposición para transparentar los procesos del ejercicio y la comprobación de recursos, porque tuvimos todas las facilidades para poder llevar a cabo este monitoreo por parte de los servicios de salud y de la Secretaría de Finanzas. Esto sería todo, muchísimas gracias por su atención. Soriano. A continuación le damos la palabra al doctor Pablo Mir Treviño, director de la región 4 de la Federación de Colegios de Obstetricia y Ginecología, quien también nos presentará sus principales resultados. Tiene 5.000 agremiados, un poco más, 66 colegios. La dirección de la región 4, la cual lo invito, son 15 colegios, 900 agremiados. Sin duda, uno de los colegios más destacados es el de San Luis Potosí, ahora precedido por el doctor Manuel Zamarripa, aquí presente. Quizá es el segundo colegio más antiguo. En la región 4 hemos tenido avances de todo tipo en sesiones, cursos, congresos, y sabemos muy bien lo que sabemos hacer bien, y es capacitarnos y capacitar. El 80% de las muertes son prevenibles y el 80% de estas muertes suceden en los hospitales en donde estamos necesariamente involucrados ginecobstetras. De todos los colegios, de los 76, el colegio que es cabeza es San Luis Potosí, seguido por el colegio en la Ciudad de México. Nosotros estamos seguros que estas estadísticas que han presentado de disminución de mortalidad materna en todo México, pero especialmente en San Luis Potosí, tiene que ver mucho con los cursos de certificación que hemos hecho a partir del 2010, que nacieron del Colegio de Ginecología y Obstetricia de San Luis Potosí. No tengo duda que hemos sido parte de la solución. Esto se ha teletransmitido, hemos tenido más de 1.200 capacitados, incluyendo los cursos que hemos hecho para el personal de enfermería, que nunca debe quedar fuera de esto. Hicimos por primera vez en julio el primer Congreso Nacional de Embarazo Seguro y Emergencias Obstétricas, 620 ginecólogos de todo México, de 29 estados, 900 asistentes en total, y que vamos a hacerlo para el 2015, del 30 de abril al 2 de mayo del 2015, muy probablemente estamos compitiendo, pero es muy probablemente que se vuelva a hacer en San Luis Potosí. En San Luis nacen los talleres de alerta roja, alerta azul, que están siendo evaluados por la Federación para hacer un modelo nacional, y aquí quiero hacer el reconocimiento a todos los profesores, incluyendo al doctor Castillo Reiter, aquí también presente, que está ahora asignado en el hospital central de nuestra ciudad. En el 2015 se firmó un convenio de colaboración entre la FEMICO y la Secretaría de Salud. Quiero hacer énfasis que es el único estado que dijo
Yo no voy al 2018 para cumplir las metas del milenio, yo me quedo con el 2015. Y lo primero que el mensaje que se tiene que mandar a todos es que sí se puede. Yo estoy convencido que sí se puede hacer si participamos todos, pero no como una meta del milenio, sino una meta día a día. Tenemos ahora otra cosa que ha nacido como un sueño, se convierte en una idea, ahora es un proyecto. Estamos en gestión del apoyo financiero para que sea una realidad. La sede del Centro Nacional de Capacitación en Embarazo Seguro y Emergencias Obstétricas. Claro, estamos en conjunto con la Secretaría de Salud. Nos vamos a acercar al Hospital Central, a la Facultad de Medicina. Y el apoyo financiero, yo siempre he dicho que los proyectos sin dinero son muy buenas ideas. Y estamos en acercamiento ya con el Instituto Carlos Slim, Ciencias de la Salud. Hoy que es Día Internacional y que me gustó mucho la opción de acción de la salud de la mujer, no nada más es el Día Internacional, sino es el Día de Acción. Quiero felicitar a la maestra Socorro Segovia por su trabajo impecable en la coordinación y en la dirección de este Observatorio Estatal de Mortalidad Materna. A Minerva, cuente con todo nuestro apoyo. Solo quiero terminar con un mensaje, y es que en la bella historia de dar vida, nuestras mujeres pueden perder la vida. La indiferencia es sin duda uno de los mayores obstáculos a vencer. Interés y compromiso son la clave para tener éxito en esta difícil jornada de la salud materna. Hoy quiero ser parte de la solución, dada la alta responsabilidad que nuestra profesión per se y la espacio de especialidad misma obligan. Hoy por hoy, una muerte materna no solo significa el cese de las funciones vitales de una mujer, sino el dibujo doloroso de una familia rota por siempre, deja un hombre solo, con huérfanos, es una atrocidad a los derechos humanos, traduce una vergüenza a los conocimientos médicos y es una crueldad que la conciencia y la razón no deben permitir. Muchas gracias. Al sector académico, representado particularmente por la maestra Rosa María Guadalupe Andrade Cepeda, jefa de la Unidad de Cuidados Integrales e Investigación en Salud de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Yo creo que la academia, la formación de recursos humanos justamente en este tema es muy importante, porque nosotros formamos y que luego se van a insertar y ustedes nos tienen como trabajadores, tienen que llevar esta mística de trabajo, la prevención. Entonces les voy a comentar un poquito lo que hacemos y bueno, nos tocó colaborar en la creación del programa de enfermería, de licenciatura en enfermería con énfasis en orientación en obstetricia, específicamente para la Huasteca Sur Tamazunchale. En este, previamente fuimos a hacer un estudio para ver en qué, cómo estaban los hospitales, cómo estaba toda la situación, para ver qué sentido le teníamos que dar al programa. Es un programa totalmente diferente al de Matehuala, al de Río Verde y al de la capital, porque tiene sus particularidades. Ya en todo lo que ustedes ya fueron mencionando, ese programa tiene mucho que ver. Y aquí, bueno, estas son las recientes instalaciones de la universidad. Entonces, como todos los programas académicos que ahorita tenemos siempre un mapa curricular o una malla curricular, en donde cuidamos la verticalidad y la horizontalidad de las materias, y esta tiene cosas muy importantes. En esta, nosotros tenemos en este plan de estudio, tiene 358 créditos, se da en 4.896 horas, 57% es teoría y 43% es la práctica. Se da en 10 semestres, 8 semestres son teóricos, teórico-prácticos, y los dos últimos semestres corresponden al servicio social, es curricular el servicio social. Tiene líneas y tiene áreas. En estas líneas de enfermería, la línea de enfermería es todo lo disciplinar, la línea biomédica
se da la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, la farmacología. La línea donde tiene orientaciones más específicas es en la línea humano-social. Nosotros retomamos a la mujer desde su contexto. No podemos decir que la ginecobstetricia o la obstetricia o el cuidado materno es diferente, no, nada más únicamente tomamos a la mujer desde su contexto. Y entonces tiene materias como la antropología, la socioantropología, la cosmovisión, el medio ambiente, la psicología y el desarrollo profesional. La enfermera en aquel lugar se tiene que desarrollar de diferentes maneras. La línea instrumental, la estadística, la administración y la epidemiología, entre otras cosas. Y bueno, y la formación de la formación complementaria. Y en esta formación complementaria es el inglés. Van a aprender inglés, pero también por ahí les tenemos metida la parte del TENEC y del NAHUATL, ¿verdad? Porque eso es muy importante, que está dentro de la cosmovisión. Entonces, les tenemos, y actividades que son complementarias de apoyo a la formación, que son las ACAFIS, y una materia optativa general. Y en las áreas curriculares son la enfermería fundamental, la enfermería específica y una enfermería integral. A partir del quinto semestre empieza el área ya específica de enfermería en obstetricia. Y bueno, en esta orientación específicamente, ¿qué tenemos de diferente hacia con las otras carreras? En la área humano-social tenemos la antropología de la salud. En esta antropología de la salud tiene que ver al hombre en su medio ambiente, ahí por ahí le metimos algunos aspectos de ver lo que es el susto, la pérdida del alma, el ojo, el mal de ojo, porque ellos tienen que interactuar y eso es lo que les va a llegar, y ellos tienen que aprender a conocer lo que ellos están viendo. Y el otro es la socioantropología, el género y la salud. Es bien importante ver cuál es la condición del género, que empiezan a diferenciar lo que es sexo y lo que es género. Y ahí también les tenemos cosas, unas materias más novedosas o más importantes, donde ellos tienen que retomar cuál es el medio ambiente y dónde viven estas mujeres. No van a ir nada más las del municipio, sino que las que vienen de esa área. Y la otra es la psicología en etapa sexual y reproductiva, psicología del niño y el desarrollo profesional. Bueno, y me faltó la de cosmovisión de la salud y el medio ambiente. Ahí está la relación con el agua y con los animales. Ellos lo utilizan mucho para eso de las cuestiones de la magia o la religión para la curación. Entonces ahí metimos esas cuestiones que tienen que retomar. Y en enfermería, vemos el cuidado de enfermería en etapa sexual y reproductiva, en dos materias, tiene la 1 y la 2. Cuidado al niño, las urgencias obstétricas y el RCP neonatal como materias que van a ir en los intersemestrales. Y en la área instrumental tenemos una enfermería complementaria, esto es como una materia optativa, al final el alumno elige a dónde se tiene que ir o qué le hace más falta, y la psicoprofilaxis perinatal y estimulación temprana como ser complementarias. Bueno, que ese es nuestro programa, el que se diseñó y que se está implementando, ya va ahorita para la tercera generación, tiene 70 alumnos en cada generación, y bueno, revisamos ahí los hospitales, y el más grande apoyo para la formación de estas estudiantes es justamente IMSS Oportunidades en Zacatipán. Entonces, y los hospitales regionales, y se contempla que vayan a hacer estancias al Hospital General de Valles. Y bueno, la licenciatura en enfermería en nuestra universidad, aquí en San Luis Potosí, tiene otras orientaciones, la materia materno-infantil, y esta materia materno-infantil, les digo, es que es diferente, se ve en el ciclo avanzado, es en el último semestre, último año de la carrera, se ve en dos semestres, nosotros tenemos núcleos, se ve salud y proceso reproductivo, y el otro núcleo integrador, enfermería y salud materno-infantil y materno-infantil 2. En la materno-infantil 1 es donde se ven todos los aspectos de la sexualidad y la reproducción. Entonces, en esto es diferente, ¿no? Aquello en la Betamasunchale se va a ver desde el inicio. Va a haber cuestiones de género, cuestiones de la mujer, cuestiones, todas esas relacionadas desde la sociología y la socioantropología hasta llegar a atender a la mujer en el quinto semestre y empieza toda la orientación a la mujer. Y el otro núcleo en el semestre octavo se ve materno-infantil 2, que es la atención al niño, pero se vuelve a retomar el niño desde la etapa
desde la etapa de la salud prenatal para tener ese niño y para poder entender cuál es su crecimiento y su desarrollo. Y bueno, la práctica comunitaria en esta materia de salud materno-infantil 1 y 2 se da en la unidad de cuidados integrales e investigación en salud. Es un centro comunitario, una unidad comunitaria que tenía inicio de otra manera, pero es un centro de salud comunitario, primer nivel de atención, que tenemos un apoyo excelentísimo con jurisdicción 1, la Secretaría de Salud nos apoya en todo, operamos programas y tenemos una excelente coordinación, y con el Seguro Social también. Seguro Social por ahí le atendemos y nos da algunos recursos, digo, recursos materiales, ¿verdad? Entonces, en su financiamiento es, todo el financiamiento es por la universidad y las cuotas de recuperación que son mínimas. Entonces, en esta parte nosotros tenemos un modelo de atención prenatal, postnatal y postnatal con enfoque en el autocuidado. Nosotros tenemos autocuidado, es una unidad multidisciplinaria, entonces en nuestro modelo tienen que estar todas las disciplinas. Y tenemos este que es el aporte biológico, obviamente basado en la norma oficial, damos toda la atención prenatal, procuramos todas sus vacunas, la pasamos a dental. Aquí no aceptamos que un diente por un hijo, entonces pasamos a atención dental y la pasamos a nutrición. Vemos el aspecto de la psicología en esa atención individual, atención familiar y atención de pareja, sobre todo aquí con las chicas que tenemos, las de adolescentes. Nosotros tenemos la mayor parte de la atención que damos, va de 12 años hasta 39 años, las mujeres 40. Pero la mayor, más del 50%, son adolescentes. Hemos tenido la más jovencita, ha sido de 12 años. Que ya felizmente tuvo su niño. Y en la parte social hacemos valoración y estudio de la familia. Tenemos la psicoprofilaxis, ¿verdad? Tenemos un grupo de psicoprofilaxis de acuerdo al semestre. Y nosotros hacemos la visita domiciliar aquí. Nosotros en esta visita, bueno, en esta, en la atención prenatal, tenemos una excelente coordinación con la red Mater y tenemos también para referencia y contrarreferencia con el Hospital Central y el Hospital del Niño y la Mujer y Soledad. Y entonces, en esta visita domiciliaria, ¿qué nos interesa? Primero, ver cómo le fue en el parto, cuando uno le pregunta cómo le fue y dice, nada más me fue. Entonces ya con ese nada más me fue, empieza a preguntar, empieza, y lo que decía el doctor Posadas, la comunicación, yo no digo que están mal atendidas, están mal comunicadas y qué es lo que le están haciendo, porque ella entiende que la atendieron mal, cuando a lo mejor tenía razón lo que le hicieron, pero no le explicaron. Y entonces ya cuando le dice nada más me fue, entonces eso así nos preocupa. Vemos la detección de depresión postparto, vemos la evolución del puerperio y la valoración del recién nacido. Ellos van a los 7 días o antes de los 7 días para el tamiz, y ahí aprovechamos el costo oportunidad, ¿verdad?, de que vayan a eso, aprovechamos para la valoración del puerperio y hacemos la planificación familiar. Desde antes las empezamos a sensibilizar con la planificación familiar y de ahí captamos a la mujer para planificación y para estimulación temprana al niño. Esto es lo que hacemos nosotros en la unidad, pero ¿qué más hacemos? Nosotros tenemos un módulo de la mujer donde se hace detección oportuna de cáncer cervicuterino y mamario y planificación familiar. Nosotros les tenemos ahí un bote con condones, no les preguntamos nada. Hay gente que va bien tempranito cuando acabamos de abrir y va y nos pide condones porque seguramente les da vergüenza, pero nosotros no le cuestionamos nada, tomen los que ustedes requieran. Y ellos ya saben que tempranito abriendo no hay gente o ya está la gente, está ahí y ellos toman. Y la otra, tenemos en escuelas de educación básica de la comunidad, abarcamos el municipio de Pozos, nosotros estamos en Pozos, en una condición de marginación social, hay gente, bueno, está terrible para de aquel lado, si ustedes van y ven cómo está grafiteado, muchas cuestiones. Entonces nosotros actuamos en las escuelas de educación primaria y secundaria y hacemos el programa de educación sexual y reproductiva, quinto, sexto año y secundaria. Hacemos en secundaria, hay dos, una secundaria técnica, la número 24 en Prados, y la otra secundaria que está en el Rancho de la Libertad. Y hacemos la promoción a la salud.
Digamos, todo este programa de educación sexual y reproductivo, y a veces hemos atendido otras escuelas fuera de nuestra área, porque ellos en las reuniones que tienen de zona se comunican y nos piden, nos solicitan que vayan y les den ese programa, y el otro programa es la valoración de niños. Entonces, esta es la participación que nosotros tenemos con una adecuada respuesta. Las chicas pues también, yo creo que es su expectativa de vida, ellas embarazadas, adolescentes, pero vamos contentas, va con la pareja, o sea, es algo de lo común y de lo normal, pero nosotros las tenemos que cuidar. Entonces nosotros cobramos 20 pesos la consulta, pero independientemente de que tengan dinero o no tengan dinero, nosotros las atendemos. Independientemente de que tengan seguro social o tengan seguro popular, nosotros atendemos como el 40% de población que tiene seguro popular, para nosotros no es válido el seguro popular. Nosotros le cobramos 20 pesos y de seguro social también, que es aproximadamente el 30%. Y bueno, hacemos toda la colaboración y nosotros hemos tenido muy buena respuesta, porque si traen dinero, pues las atendemos, si no traen dinero igual. Hemos atendido dos partos, porque pues ya llegaron en esa circunstancia, ya que nosotros no estamos a bordo de carretera, estamos muy adentro, de aquí a que salimos fácil son 10 minutos. Entonces se atendieron los partos, que la Secretaría de Salud posterior a ello nos dio material, y ya después se lleva, en este mes hemos atendido 3 personas con aborto en evolución, justamente lo que decía, en los primeros 3 meses de embarazo no tuvieron ninguna consulta. Entonces esa señora, una tenía, era de gemelitos, 4 meses, no tenía ninguna consulta prenatal, y las otras eran de menos meses, de menos semanas, pero ahí las atendemos, y atendemos, las canalizamos, tenemos muy buena comunicación con rescate de pozos, les hablamos y ellos nos mandan a la ambulancia y nos los transportan dependiendo si tiene seguro o si no, al hospital del niño y la mujer. Eso es lo que nosotros hacemos desde la academia. Y entonces los alumnos se están formando ahí, los alumnos ya llevan una mística de trabajo. Además es muy importante señalarles que esta unidad, sus no hay trabajadores, todos son pasantes en servicio social, cuya actitud es buenísima, porque ellos van a aplicar sus conocimientos, no están cansados, no están bajo una contratación, no están, entonces ellos atienden bastante bien a todas las personas, porque ellos saben que es un año y se acabó, ¿verdad? Entonces esa es una excelente respuesta de ellos, y hemos atendido 80,000 personas ahí de la comunidad. Las unidades más cercanas es de la 21 de marzo, que está pasando el periférico, y Seguro Social va hasta Montecillo. Entonces por eso atendemos a nosotros a esa población, porque no hay pozos, no hay comunicación directa con pozos, se tienen que salir y bueno, pues eso es lo que nosotros hacemos desde la academia. Muchísimas gracias. La mortalidad materna de San Luis Potosí. Agradeciendo a todos los participantes y asistentes el habernos acompañado en tan importante y significativo evento. Gracias y que tengan un excelente día.